Gracias. Gracias. Dejadme que destaque una cosa que ha pasado. Es que hay dos flipados aquí en primera fila que se han levantado para ovacionarme y se han quedado solos ellos ahí. ¡Vamos! Pero que están en primera fila, que les habéis visto todos. Y no habéis hecho ni el más mínimo intento de decir, bueno, igual me levanto. No, nada, nada. Los cubalitros, ¿eh? Madre mía, qué cabrones, tío. En fin, buenas noches, niños. Buenas noches, niño. Ese era para ti. Buenas noches desde la Sala Mirador de Madrid. Gracias por venir. Programa número 20 ya. Se acerca al final, gracias a Dios. Pero no hay festivo. Esta semana no hay festivo. No hay festivo la semana que viene. Pero se acerca la Semana Santa. Amigos, y si algo sabemos, si algo nos ha enseñado ese primate que hay en internet, es que la Semana Santa se respeta, carajo. ¡Claro que sí! Queda poco, queda un programa y nos vamos de vacaciones, de puta madre. Hoy, amigos, el sol brilla más que nunca, una nueva era empieza en España gracias a los 6 decretos leyes que se aprobaron ayer en la Diputación Permanente del Congreso. Para situaros un poco, la Diputación Permanente es como una especie de congreso en funciones, que se queda pues un grupo reducido de diputados para que la cosa vaya funcionando. Es como servicios mínimos para que la cosa no se caiga, como el cerebro de Tony Cantó, lo justo para que él no se cague encima por la calle, que pueda hacer una vida más o menos normal. Con el apoyo de los partidos de la moción de censura, el PSOE ha hecho de España un lugar mejor. La verdad es que se respira en el aire. No entiendo la risa. Se respira en el aire. Se han aprobado buenas medidas, en serio. Son medidas muy necesarias, muy, muy chic, muy sociales. Da miedo la cosa, porque la gente va a empezar a suicidarse y a comer postres raros porque parece Europa esto ya, de verdad que es impresionante. Parece ser que no fue fácil llegar a un acuerdo. El debate ayer duró unas 7 horas, una por cada decreto y otra extra para explicarle a Albert Rivera que él no podría quedar exento del permiso de paternidad ni aunque le diagnostiquen narcolepsia. ¡Albert, que cambie pañales, me cago en Dios! Ayer se aprobó la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, pero tampoco de golpe, ¿eh? Es una cosa que va a ir poco a poco, se va a ir ampliando año a año para que el cambio no sea tampoco traumático. Proceso de adaptación, como los niños chicos en la guardería, van a hacer incluso un seguimiento a los señores, rollo, oye Albert, se ha portado muy bien, casi no ha llorado, ha estado a punto de cambiar un pañal, ha estado jugueteando un poco con la tiza y se la hemos tenido que quitar porque se ha alterado un poco. ¡La droga! Otro de los decretos estrella es el que afecta al sector del alquiler. Los contratos volverán a ser de 5 años, pero no se pondrá limitación alguna a los precios. Al final, a Franco, antes que el gobierno, lo va a sacar de ahí los propios precios. O sea, la gente se va a ir alejando del centro hasta tal punto que van a llegar al Valle de los Caídos. Girauta ya está juntando nóminas y dinero para la fianza. Se quiere quedar el agujero para él. Todavía huele. Hago repaso rápido de los otros decretos. Plan de contingencia en caso de un Brexit sin acuerdo. Reforma del sector de la estiba. Permiso a las comunidades y ayuntamientos para invertir en superávit. Y mi medida favorita, que es la recuperación de ayudas para parados de más de 52 años. Una medida que se esperaba con muchas ganas. Esperaba sobre todo gente pues, que se ve ya con una edad y sin posibilidad de recolocarse laboralmente. Estoy, por supuesto, hablando de Gaspar Llamazares y no de otra persona. No. Estará celebrándolo. Y recogiendo avales, por supuesto. De esta manera, Pedro cumple su promesa de gobernar hasta el último día. El resto de partidos no están de acuerdo con esto. Dicen que está feo lo de presentar medidas en periodo electoral. Y el PP, por ejemplo, los ha rechazado todos. Han dicho a la mierda. Dicen, literalmente han dicho que son decretos abertzales. El PSOE se ve que los han presentado pues, con aros aquí en las orejas, vestidos de Decathlon. Hay subvenciones para que vuelva Cortatu también. La vuelta de la polla está financiada por el Partido Socialista. Yo estoy muy contento. Estoy muy contento porque esta semana nos ha dejado grandes imágenes para el recuerdo, sobre todo a nivel periodístico e informativo. Por supuesto, estoy hablando de Pablo Casado tocando el bajo en El Hormiguero. Nuestro amigo el Heavy, ¿bien? ¿O pulgar arriba o pulgar abajo? Le han hecho una parodia. ¿Cómo es la gente en internet, de verdad? Roberto, anula lo de la parodia que hemos hecho nosotros, que ya.
No le estamos reconociendo, yo creo que estaremos de acuerdo, no le estamos reconociendo lo suficiente a Pablo Motos esa labor que hace, que está consiguiendo que varios políticos hagan el ridículo en prime time. Hay que, o sea, como espectadores del Hormiguero hay que aguantar mucha morralla, mucha mierda durante el año, pero en periodo electoral vale la pena verlo, a mí me compensa. Ojo, porque ayer a Casado también le pasaron la mano por la carita, no sé si lo habéis visto. Estaba de visita en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en La Laguna. Estaba diciendo, pero ¿qué hago aquí, mi niño? Y unos estudiantes le obsequiaron con un máster en cosmología, astrofísica y astrología. Hijos de puta, vaya maquinotes. Tenéis que ver el vídeo porque hay un momento en el que se lo entregan, él lo coge, pero lo coge como con interés, como diciendo, joder, gracias, de puta madre. Aparece corriendo uno de seguridad, le dice, vámonos, tal. Pero es que el cabrón ya estaba actualizando su currículum en la web de... Diciendo, hostia, otro más, de puta madre. Como... Casado diciendo, como dice mi madre, qué país generoso, madre mía. Pablo Iglesias también ha sido protagonista esta semana por su entrevista con los niños de Ana Rosa. He de confesar, yo no soy muy de... Es que claro, tengo escrito esto ya, lo siento. Yo no soy muy de niños, pero... lo tenía escrito antes de saber que hoy vendría un niño de público. Yo no soy muy de niños, pero es un formato de entrevista que me gusta bastante porque mientras hablen los niños no habla Ana Rosa y eso es algo de agradecer siempre. Es una buena manera para conocer pues, el lado más humano de los candidatos, en este caso de Iglesias, que contó varias cosas. Contó que nunca había copiado en un examen, que le gusta cocinar lubina al horno o que en caso de incendio en el Congreso salvaría a Pablo Casado antes que a Aznar o a Rivera. Claro, para uno que tiene un máster en astrología hay que conservarlo, hay que mantenerlo en una vitrina a Casado. Una cosa más, sabéis que, bueno, yo sigo especialmente este tema, sabéis que también que en las últimas semanas se veía venir el desastre, han sido días muy complicados, de mucha tensión, muchos debates, ha habido llamadas, mensajes, reuniones. Concurrir por separado a unas elecciones como estas era un error histórico que nadie se iba a perdonar en un futuro, en un momento tan importante como este, pero os puedo asegurar, casi en exclusiva, porque lo he visto publicado hace un momento en un par de medios, que finalmente hay un acuerdo y Ciudadanos y UPyD acudirán juntos a las elecciones europeas. Señoras y señores, por fin se ha producido la confluencia. Y que siga el aplauso, señoras y señores. Esto es No te metas en política. Y ahí viene Miguel Maldonado. ¡Qué bueno! Gracias a todo el mundo, gracias a todos, gracias Álvaro. ¿Qué tal, FDT? Muy bien, muy bien. ¿Sí? La verdad es que guay. He tenido muy buenas sensaciones en el monólogo, ¿eh? ¿Sí? Sí, la gente está hoy está especialmente bien. Están muy colocados. Están hasta arriba de droga caníbal, que me consta que tú eres el dealer de aquí del barrio. Es correcto. Te lo agradezco mucho. Correcto. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Yo muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Quieres empezar con el o la pluma? Bueno, empezaría, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes debería mirarte en el bolsillo de la chaqueta, en ese de ahí. ¿En el...? ¿Por qué? No, en el de fuera. Pero no tengo bolsillo aquí. No, en este. ¿En este de aquí? Sí. O sea, ¿me estás troleando? ¿Me estás haciendo algún tipo de troleo? O sea, pues no sabía yo que tenía algo aquí. Es una nota que pondrá algún tipo de insulto, seguramente. Uy, pero ahí... Lee. Es una... Eres un payaso, vea la letra T. Hostia, pero te has preparado otra... ¡Oh! ¡Voy! ¡Aquí! Pero... Por favor. Pero... ¿Hay un papelito aquí? Sí. Hostia, espérate que ha preparado... Esto va a durar 2 horas, ¿eh? Lee. Pero hay más cosas. Tengo que hacer más cosas. Eres el humorista más corrosivo del panorama. Mira en el bolsillo de Chimo. Chimo, nuestro cámara. Qué hijo de puta eres, pero vamos a ver. ¿Pero qué es esta mierda? Quiero empezar el programa, me quiero ir de cañas. A ver, Chimo. Chimo, ¿qué? Pero no me enfoques tú con la cámara. Ponedme otra, hombre. ¿Qué bolsillo? ¿Aquí? ¿Pero otro papelito? ¿En serio que no sabía nada de esta mierda?
Eres tontísimo, ¿qué haces aquí? Vuelve a tu sitio y mira debajo del ordenador. Léelo íntegro. Hay un sobre. Bueno, sabía que... A ver, tienes derecho a la venganza, pero espero que no sea una foto de mi madre muerta o algo. Lee. Vale, me voy a sentar. Son unas disculpas, intuyo. Adelante con mi música, Roberto. Porque es que me has hecho lo peor que se me puede hacer a mí, y lo sabes, que es caminar. Me has hecho caminar. Yo, Facundo Díaz Troncoso, soy un traidor. Vendí a mi compañero y amigo Miguel, además a un pelirrojo asqueroso. Muy feo por mi parte. El pelirrojo recibirá un castigo a la altura, no aquí, porque no se puede confiar en mí, sino por cauces más seguros. En lo que a mí respecta, agradezco que mi compañero sea mejor persona que yo y no vaya a devolverme la traición, pero sí asumo que si vuelvo a traicionarle en modo alguno, caerá sobre mí el peso de la justicia en forma de chiste del perejil. Si en lo que resta de temporada vuelvo a llevar a cabo una acción similar, lo único que saldrá por la boca de Miguel es la divertida confusión que se da en el país vecino a la hora de pedir salsa de perejil. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Nada. Bien jugado. ¿No hay nada más? Nada. ¿No tengo que hacer nada más? Yo no soy como tú. Disculpa aceptar a Facundo, la verdad que significa mucho para mí que hagas esto. Qué bonito. ¿Qué lo has preparado? ¿Hace 10 minutos? Bueno, porque me temo que tú también haces. También tenía preparado simplemente un recordatorio de... Que no olvides nunca cuál es tu sitio, ¿verdad? Pequeño cactus. A modo bien. De memento mori. Vale. Bueno, me ha parecido muy bien y muy respetuoso. No como yo. No, es que yo no soy como tú, insisto. Vale, bien. Te lo agradezco. Ahora sí, vamos a empezar con... Ya no hay nada más preparado, ¿no? Será una chanza simpática en la que todos nos hemos reído. Vale. Vamos primero con fechas de las giras. Sabéis que estamos girando por este precioso estado español que tenemos. Pero un segundo, no sé si has entendido bien esto, que es que si vuelves a hacerme cualquier tipo de troleo de ese tipo, lo único que voy a decir yo en el programa, lo único, va a ser 1 hora y 20 de yo diciendo... Lo único. O sea... Adelante, si quieres, haz el troleo que tú quieras. ¿Puedo tensar la cuerda? Tú puedes tensar la cuerda, pero sabes que se puede romper fácil. Vale. Ok. Adelante, empújale. Bueno, sabéis eso, que estamos de gira por ahí. Vamos a hacer el típico recordatorio para que nos deis todo vuestro dinero. Vamos a estar en abril en Iruña, en Granada y en Almería. Hoy Iruña, hoy soy Iruña. Hoy, según le pilla, ¿eh? Puede ser Iruña, Pamplona, Iruñea... Iruña, España. Claro. Hoy lo digo bien, pero ofendo después. Claro. En Iruña, España, Granada, España, Almería, ¡Súper España! en mayo sí que estamos en España, porque estamos en León, en Salamanca... Es el mes de las metrópolis. Claro, estamos en A Coruña, también conocida como... La Coruña. Logroño y Huesca. Y después en junio nos despedimos en Madrid, 14 y 15 de junio, y en Barcelona, 28 y 30. Y el 30 de junio es el último show, que es a las 7 de la tarde. Terminamos a eso de las 9 y calculo que es sobre las 9 y media. Estaremos pues en la sala Sidecar, pero sin pantalones. ¿Soy yo o este chiste lo hemos hecho igual hace un par de semanas? Yo no sé si lo hemos hecho en el programa o en el ensayo, no lo recuerdo, pero bueno, ahí queda. Vale, Corea del Norte. Son novedades breves porque sabéis que estamos siguiendo mucho este asunto. Tenemos un nuevo titular, lo tengo aquí en el ordenador, Roberto, chútale. Corea del Norte califica de ataque terrorista grave el asalto a su embajada en Madrid. Ya se han enterado. Ya ha llegado, al parecer, la información hasta allí y están mosqueados. Pero, o sea, ¿puede ser que esto dé lugar a algo más grave?
Dice aquí, Corea del Norte calificó el asalto a su embajada de grave ataque terrorista y reclamó a las autoridades españolas una investigación hasta el fondo del incidente. Y me imagino al puto Villarejo ahí diciendo... Yo me entero, claro. Déjenme a mí esto. Que ya sí, sí. Un comunicado, tal... Estudian la posible involucración del FBI... La posible involucración. Y de un cuerpo ante Corea del Norte en el incidente. ¿Y de un cuerpo? ¿Y de un cuerpo? Pero un cuerpo... Un cuerpo latino, un cuerpo... Un cuerpo sabroso. Los restos de Franco, pues a eso me refiero. Bueno, igual... Iba a decir otro que está un poco más fresco, pero he dicho, nah... Vale, no sé. Bueno, luego tenemos que comentar una cosa con esto. Cada vez que hablamos de Corea del Norte en el programa, además de ser un tema muy celebrado por nuestra audiencia, sabemos lo que os gusta, hay una cuenta de Twitter que fijaos, pínchame aquí desde el primer día que hablamos de este tema, ellos tuitean, se habla de Corea del Norte en No te metas en política. Pero es que es... Con Facu Díaz. Además, en la Sala Mirador, mencionando, en Lavapiés, Madrid. Pero es una cuenta que se llama Cine de Corea del Norte. Esto fue el 1 de marzo. La lleva Cao de Venos, que tiene ahí su rato. Y que hay de... El 15 de marzo, lo mismo, se habla del asalto a la Embajada de Corea del Norte. El 22 de marzo, se habla otra vez de Corea del Norte. Hay una persona que está recopilando... Todas las veces que hablamos de Corea del Norte en el programa. Y entonces hemos pensado en hablar de la cuenta para ver si ellos dicen, se habla de esta cuenta. Y, por favor, que se mencionen a ellos mismos. O sea, se habla de @cine Corea del Norte. Ya está, esto es un testeo, a ver si es un bot o si es un señor en su casa diciendo... Pero la cuenta, ¿qué tipo de contenido ofrece? Porque nunca he entrado. La verdad es que yo tampoco. Porque a mí sí que es cierto que el cine... Me gusta mucho. Bueno, mira, tiene... Corea del Norte me gusta más. Tiene unas dotes de diseño, tiene unas dotes de diseño gráfico impresionantes. Podéis ver aquí... Introducción al cine realizado en la República Popular de Corea. Pues películas. Mira, es un señor de Torrelavega. Fíjate, ¿eh? ¿Dónde...? Y es, pues cosas de ideología Juche está donde menos te lo esperas. En Torrelavega, tío. Oye, pues está bastante guapo. Veo, coreano. A mí fotos de Corea y cosas así me gustan mucho. Va todo bien en Corea por lo que se ve. Son todas celebraciones, la democracia. Va todo estupendo. Todo de puta madre, bueno, nada que objetar. En fin, nada, un saludo a este señor de Torrelavega. ¿Sabes qué? Hostia, no te comenté... Cinema norcoreano. El cinema norcoreano. Porque eso es de un libro, que alguien ha escrito un libro sobre el cine en Corea del Norte. Hostia, espérate, que viene de invitado. Es que claro, el cine de Corea del Norte. Antonio Fernández Munarriz. Hostia, pues hoy viene un Munarriz. Espérate, el invitado de hoy se ha venido a Munarriz. ¡El caso Born! Vale, ahora le preguntamos a... Me está jodiendo la cabeza ahora mismo. Ahora le preguntamos a nuestro invitado si tiene algo que ver con esto. Que espero que sí. Por supuesto. Bueno, tío, no sé. Teníamos que haber entrado antes a la cuenta. No, desde luego. Está... Y no aquí con la gente con los cubalitros en la mano. Bueno. Porque es que acabamos llamándole por teléfono o algo a este señor al final, ya verás. Vale, vamos a ir... Bueno, yo he comentado lo de... Os he comentado lo de Pablo Casado tocando el bajo en el monólogo, pero me he fijado de que tenemos la foto. Solo quiero verla. Solo quiero que veáis la foto. Claro, que es una foto que... Ya está. Que siempre da gusto ver. Ya está. Simplemente era eso. Y luego había guardado yo otra foto para poner, que no la íbamos a comentar. No es troleo, no te preocupes, que ya te veo, ya le veo mirándome pues yo estoy ahora súper tranquilo. Porque ahora sé que si haces cualquier troleo, el más mínimo va a suponer que yo no diga otra cosa que el chiste del perejil. Vale. Pero que tú me digas, mejor, que Tino Cifuentes ha reventado un coche con todo un escaparate. Y te diría, ¿sabes dónde hay también muchos escaparates? En Oporto. No, había guardado este tuit, Roberto, pónmelo. He invitado a mi casa a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal. Tres han aceptado. El bueno de Bertín cree que está haciendo... Un poco de hype. Mañana lo va a desvelar. Yo tengo muchas ganas. Es una putada que se emita el programa el nuestro un poco antes y no poder comentar quiénes son los tres que van a ir, porque, en fin, me tiene bastante intrigado el asunto. Sí. A ver en qué se convierte eso. Ya está, simplemente quería comentar eso y vamos a ver. Maravilloso. La noticia más importante que hemos elegido para esta semana, que, bueno, es bastante importante. Es un tema que se comentó aquí un poco de soslayo la semana pasada. Cada vez tiene más novedades y, en fin, empiezo por el titular más reciente.
La brigada política señala por primera vez a Mariano Rajoy en la cúspide de las maniobras policiales contra Podemos. ¿Pero qué manía? ¿Por qué no dejáis a Maraino tranquilo? ¿Qué ha hecho él? Nada. Literalmente. Nada. Está ahí el hombre en Santa Pola registrando las propiedades que hay por ahí. ¿Qué ojeriza la tenéis? Qué fácil es ir a por el débil siempre, siempre a por el débil. Estáis deseando enterrarle para luego sumarle, ¿verdad, hijos de puta? Cuando Maraino lo que debería hacer es un Zidane de toda la puta vida. Volver. No, raparse, porque está medio calvo también por aquí. Entonces se empieza a ver por aquí un poco el cartón. Entonces... Bueno. Debería raparse. Los digitales Moncloa.com y El Confidencial publicaron ayer unas grabaciones en las que recogen una conversación entre un exministro venezolano y tres policías españoles en Nueva York. Ojo, porque eso ya suena un poco como a título de película de pajares y exceso. Tres policías españoles en Nueva York buscan aventuras con las suecas. ¡Ah! En esta conversación, que se produjo en 2016, el inspector José Ángel Fuentes Gago asegura que tiene un mandato del que era ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Mariano Rajoy, y ofrece al exministro de Chávez una nueva identidad en España. De hecho, ¿os suena a Carlos Baute? La mejor tapadera que se les ocurrió. ¿Es él? Le pusieron una peluquilla, le pusieron dientes de caballo, ¡pum! Y le dijeron, tú, contonéate por ahí, sonríe, no hables mucho, tú nada más que decir, ¡sí! ¡Sí! Y Carlos Baute lo hizo, Carlos Baute llegó y dijo, bueno, qué tremendo sabor. Cuando te digan algo, tú dijeras, qué chévere. Que estuvo lindísimo, qué bueno, estuvo clan. Bueno, este exministro venezolano hoy, según ha desvelado en exclusiva La Sexta, el señor ha dicho que se siente utilizado por el gobierno de España. Dice que lo han utilizado para influir en las elecciones. ¡Oh, qué sorpresa! En fin, hay que remontarse a unos años atrás para entender bien esta historia. La brigada política, creada presuntamente por Jorge Fernández Díaz, se dedicó a recabar todo tipo de informaciones que pudieran comprometer la credibilidad de Podemos. Amigo, ahora entiendo yo, ahora entiendo yo muchas cosas. Por ejemplo, fueron ellos seguramente los que filtraron aquel vídeo de Iglesias hablando con un tronco. En plan de... Esto. Eso fue el propio Iglesias. Sí, claro. Fue a veces me olvido de que son tontísimos. Pues claro, digo... Esta brigada política no solo se dedicó a recabar información, sino también se dedicaron a robarla. En el año también 2016, una asistente de Iglesias denunció ante la policía el robo de su teléfono móvil. Las informaciones políticas y personales que se encontraban en ese terminal aparecieron al poco tiempo en el periódico de Eduardo Inda. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo así? No, pero esto empieza a ser bastante turbio. O sea, esto es grave. O sea, a nivel de salud... democrática, esto es grave. O sea, Maltorre es más invasivo, ¿eh? Es más comprometido, es más casi como el Facu Díaz ahora mismo. No, pero me refiero que haya una brigada política corrupta al servicio del gobierno para hacer espionaje político y que eso luego acabe en medios... Eso es muy grave. Es chunguísimo, la verdad. Y aparte de eso, al resto de ciudadanos nos deja en un lugar... ahora mismo cualquiera puede ser víctima de una especie de trama de espionaje político. O sea, por ejemplo, si ahora mismo Eduardo Inda... quisiera averiguar algo sobre botánica. ¿Sabes a quién no iba a robarle el móvil? A Manuel Burke, porque no tiene ni puta idea. ¡No tiene ni puta idea! Ya sé que es tu mejor amigo. Ya sé que es tu mejor amigo. Hombre, teniendo en cuenta que es mi best friend, pues me extraña que... La madre que te parió, asqueroso, hijo de puta. Qué sucio fue. Hostia, va a estar todo el programa así, ¿eh? Cuando las informaciones ya no se podían recabar ni robar, pues al parecer se inventaban. Carlos Alberto Arias era confidente. Este señor le filtró a la Policía Nacional un documento falso que supuestamente probaba la existencia de una cuenta bancaria a nombre de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas. Este documento nunca ha tenido sustento jurídico y como no pudo utilizarse judicialmente, al poco tiempo apareció otra vez en OK Diario. Y claro, viene siendo utilizado por los rivales políticos de Podemos desde hace varios años. Con lo cual, pasa mañana seguramente Íñigo Errejón
Se lo va a sacar, ¿te imaginas? Sí, sí, pero mira, hasta cuenta en las Islas Moscovitas. ¿Qué? Ah, perdón, era, ¿cómo era? Porque estamos de acuerdo en que las Islas Granadinas no existen, ¿no? Existen, son... Yo no había oído hablar de ellas. Son un barrio de Tenerife. Este sujeto que proporcionaba a la policía informaciones no acreditadas, pero que interesaban mucho, fue premiado con un permiso de residencia en nuestro país, que además firmó el número 2 de Fernández Díaz. Qué cabrón, ¿eh? Con lo que os ha costado a algunos conseguirlo. A ti que te hicieron leerte toda la obra de Pérez Reverte y verte 150 capítulos de La que se avecina para ser un español de verdad, tío. Tú sabes que yo no... me ha gustado el chiste, como chiste está bien. Como chanza. Como chascarrillo está bien. Pero es que yo no soy residente, yo soy español. Le hizo orgulloso encima, ¿sabes? ¿Qué pone en tu DNI, Maldorres? vale, Iglesias, llegados a ese punto, se creyó contra Eduardo Inda por la publicación de ese documento falso, pero un juzgado de Madrid le dio la razón al periodista... le dio la razón a Inda al considerar que la información era veraz porque, aunque fuera finalmente falsa, procedía de una investigación policial. Pero bueno, sí que es cierto que a priori a la policía hay que otorgarle cierta credibilidad, salvo algunas excepciones territoriales. En algunos sitios, es verdad que en algunos sitios... como por ejemplo... Dilo tú, porque pues, yo no quiero... La plenitud de la península ibérica... el archipiélago Balear, las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Especialmente en estas últimas creo que no habría que... Ahí es donde no hay que otorgarles una credibilidad. Es potente, correcto, ¿no? Pero vale. Aún así yo... ¿sabéis que hay una cosa que me gusta decir en estos casos? Que es que yo no creo y no me gusta darle bola no me gusta decir que todos los policías sean unos nazis, pero hay algunos que sí. Hombre, viniendo de ti, que me consta que tienes varios amigos en los cuerpos de seguridad del Estado... Sí, bueno, muchísimos. Son todos de Jusapol, además. Jusapol. No, pero sí que es cierto que tengo... ¿Dónde os conocisteis? ¿Qué tú quieres que digan al Bernabéu, eh? No, pero... Le estábamos pegando una paliza a un negro y nos hicimos pero amigos. Sí que es verdad que yo tengo un amigo policía que es un chaval muy honrado y el pobre chico sufre con estas cosas y entonces pues siempre intento un guiño para él. Yo no voy a decir su nombre porque claro. sus compañeros bueno, le matan. Di su número de placa y ya está. Y con eso ya. No, pero que yo es verdad que siempre le hago la broma desde que conozco a esa persona, le hago la broma de que todos sus amigos son policías. Todo, y, por uno, ¿eh? Pero bueno, por un amigo policía, pues ya está. Si supiera él lo que haces, en fin. No, si lo sabe perfectamente. Vale. Todo este asunto que os hemos contado se investiga ahora, pues, ¿dónde no? En la Audiencia Nacional. Tras la detención del famoso comisario Villarejo, se están abriendo varias piezas separadas que empiezan a arrojar un poquito de luz sobre el uso político que le dio el Partido Popular a la policía, en connivencia con periodistas, algo que Podemos ha calificado como una de las mayores vergüenzas de la democracia. Pues mira, por una vez y sin que sirva de precedente, yo estoy de acuerdo con esta peña. ¿Con Pudem? Sí, porque yo creo que de hecho que es, a lo mejor es la mayor... vergüenza que en cuestión de salud democrática, pero si no es la mayor, está en el top junto con Filesa, los GAL y con Felixuco en el Congreso. Sería de los más graves que he visto yo últimamente en la... Con todos los respetos a la gente del caso Filesa, compararles con Felixuco me parece... La verdad que... No, pero que se te ha ido la mano un poco, ¿eh? Bueno, se me ha ido la mano porque es posible que a lo mejor esto es un tema hartamente complejo. De entender. Me sorprende lo bien que lo estás toreando, ¿eh? Porque yo ya sabía que esto iba a pasar, entonces he decidido traer la ya legendaria pizarra de Almal Torres. La que yo quiero... A ver el dibujito de hoy, ¿eh? A ver el dibujito de hoy. No, a ver, es que es un tema complejo. Vamos a ver. Te explico, o sea, aguanta aquí el esquema. No quiero ni mirar, no quiero ni mirar. Vamos a ver. Voy a mirar cine en Corea del Norte. Hay una brigada política que además es de la policía. Sí. Y es corrupta. ¿Y? Porque está al servicio del gobierno. Uh-huh. Y esto, cuando no se puede utilizar de forma judicial,
se utiliza de forma periodística. Y vas a tardar mucho en... Lo que nos da, sin duda, el resultado clarísimo de Ignacio Normal. Bueno. Ay, la verdad que este tío también tiene una cosa que... El pulso tampoco le tiembla mucho a la hora de poner querella, así que... No te lo tomes a mal, hombre, solamente lo digo muy en serio. Vale. Bueno. ¿Se puede denunciar a alguien por decirle subnormal? Creo que sí. Creo que sí. Sí, ¿no? Es faltar a su honor. Las patillas que lleva, que me estás contando de... La verdad que, por lo que sea, en vez de intentar pasar por esto de puntillas, estoy haciendo un poco más de... Yo me estoy callando porque eso siempre es buena promo. Una imputación siempre va muy bien. ¿Qué te voy a contar yo? Una carrera basada en... La gente está sabe que tú has estado en... En los Goya. Yo estuve en los Goya. Vale, vamos a hablar ahora de otro tema, señoras y señores. Recientemente se ha publicado un libro que además se presenta mañana en Madrid por parte de su autor. Es este libro, se llama... Lo tengo que poner ahí, ¿verdad? Porque soy retrasado y nunca sé dónde poner... ahí está, Iglesia S.A., Dinero y Poder de la Multinacional Vaticana en España. Es un tema súper interesante que ha desarrollado un periodista que se llama... No voy a decir el nombre porque cuando lo digo ya es qué tiene que pasar. Claro. Es un periodista muy guay, muy bueno, que además ha tomado la molestia de venir hasta aquí antes de la presentación de su libro para poder contarnos un poco más de qué va. Así que, por favor, reciban con un fuerte aplauso a Ángel Munarriz. Míralo. Bueno, espérate, no. Antes de nada, ¿qué parentesco tienes tú con el señor este que lleva la cuenta de cine en Corea del Norte? No lo sé, no somos muchos Munarriz. Además, yo soy un Munarriz raro, un Munarriz del sur. Los Munarriz son la mayoría navarros. Si hay un Munarriz que escribe sobre cine coreano, para mí es una persona del máximo interés a partir de... Desde luego. Claro, nos ha jodido. Desde luego. Hay un correo aquí, ¿eh? Le escribimos. Un día le escribimos. Estamos con tu primo. Ponme en copia oculta. Quiero estar enterado de todo. Ángel, bueno, gracias por venir. Primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Me dicen de realización que si te puedes quitar las gafas. La verdad es que es mal sitio para las gafas. En todo el micro ahí. Efectivamente. ¿Qué tal el viaje todo? Estupendo. Estupendamente. Madrid, bien. Extraordinario. Vengo desde Sevilla. Mañana presento el libro aquí en Sevilla. Aquí en Madrid a las 7 en la librería Muga. Vale, bueno, esto es una información para la gente que está aquí porque se publica una hora después el programa. Voy bien, las gafas en la camisa y la... Todo la promo mal. Todo mal. Bueno, si queréis ir mañana a la presentación, ya sabéis. Has escrito un libro, tío, muy guay, muy interesante. Estábamos comentando antes que me lo he leído. Esto yo creo que a día de hoy en televisión apenas pasa. Por eso no es televisión esto. Iglesia S.A., un librito sobre la Iglesia, ¿no? Una cosa así... Sí, juguetón, ¿no? Una cosa ligerita sobre los dineros de la Iglesia, su influencia en la vida pública y social y política española, su entrañamiento con el Estado y la cantidad de dinero que nos gastamos en pagar sus vicios ideológicos, porque la Iglesia es una institución que pagamos entre todos, creamos o no en la Iglesia. Y queramos o no. Sí, queramos o no. Ahí, por cierto, se abre ahora la campaña de la declaración de la renta. Hay un mito bastante extendido según el cual solamente ponen dinero los que marcan la crucecita. No es verdad, lo ponemos todos. ¿Cómo todos? ¿Todos? ¿Yo? ¿Tú? ¿A esta gente les pago? porque cuando no marcan la crucecita, ellos recogen los papeles y hacen... Sí. ¡Payaso! ¿Cómo que les pago yo a esta gente? Vamos a ver, hay un mito según el cual... La Iglesia, repito una y otra vez, nosotros nos financiamos con el dinero de los fieles que libremente marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. No. Él decide que del dinero que a él se le recauda, tú, entre todos, ponemos un poquito más cada uno, pero él no pone más de su bolsillo. Si él pusiera más de su bolsillo, sí podríamos hablar de autofinanciación de la Iglesia, es como se hace en Alemania. Aquí pagamos entre todos porque el católico español siempre ha sido poco de financiar a su Iglesia. Le ha gustado más que la financie el Estado. Que le paguen la fiesta, ¿no? Uh-huh. Dices en el libro que para que a la Iglesia le vaya bien,
al Estado le tiene que ir mal. Sí, es una conclusión, no es una priori que yo llevara cuando empecé el libro, pero cuando me fui a dar cuenta, pues vi que el Estado vive básicamente, perdón, que la Iglesia vive del Estado y no solamente del Estado, sino de ocupar los espacios a los que el Estado no llega, especialmente en el ámbito educativo. La Iglesia necesita un Estado, un sistema público de educación frágil, desprestigiado y no demasiado vigoroso para ocupar los espacios que deja libre con su red concertada, que también la pagamos entre todos, tú también. Ya, pero esto es complicadísimo, espérate, me está llegando. Se está indignando muchísimo de repente, pero ¿cómo? ¿Ibas a hacer una pregunta? No, estaba simplemente intentando asimilar todo esto porque yo tampoco soy el más listo de la sala, digamos, entonces empecé a... Yo me he puesto la caza aquí, ¿eh? Bueno, estamos ahí, entonces hay un... Estoy rodeado de tontos, madre mía. Venga, empieza. Las aulas es uno de los pilares fundamentales donde han metido el hocico, pero hablas de alguno más, que están en todos los tejidos, digamos. Allí donde llega el Estado, llega también un poquito de la Sí, digamos que la Iglesia está muy bien posicionada. Está bien posicionada en la universidad, está bien posicionada en la educación, está bien posicionada en la sanidad, está bien posicionada en la caridad, que también es un negocio, se beneficia de exenciones fiscales. La Iglesia, digamos, que tiene un pequeño paraíso fiscal y desarrolla una actividad económica sin pagar impuestos y, digamos, que vive del Estado. Es decir, la Iglesia tiene una estructura muy grande que pagar, con muchos curas, algún que otro obispo, muchos monumentos de los que hacerse cargo cada día, y la única manera que tiene de pagarlos es que se los paguemos nosotros. Es decir, en resumen, si el Estado le retirase la respiración asistida a la Iglesia no podría seguir existiendo, al menos como existe ahora mismo, ¿no? Hay un ejemplo que pones de las cárceles, en las que un preso no puede acceder a un, por ejemplo, a un dentista, pero sí que puede acceder, pagado por todo el mundo, a un asistente espiritual o a un cura, en este caso. Sí, bueno, realmente está reconocido implícitamente en la Constitución una suerte de derecho a la religión que no existe como tal, pero si tú en una cárcel o un hospital quieres asistencia religiosa, el Estado está obligado a proveértela y a pagarla. Dicho lo cual, no es precisamente lo que me parece más escandaloso. Es decir, si una persona quiere asistencia religiosa, me puede llegar a parecer casi razonable que se le provea con recursos públicos. A mí donde realmente parece que la Iglesia tiene una influencia excesiva es en la educación y en los tribunales. En los tribunales siempre gana, siempre gana, siempre gana. ¿Por qué? Yo creo que porque la Iglesia tiene, más que institucionalmente que sea una institución poderosa en sí misma, tiene a sus hombres muy bien colocados en todas partes. No sé hace cuánto tiempo que no hay una sentencia del Supremo o del Constitucional que no le dé la razón. Hay un ejemplo claro, no sé si recordáis que llegó hasta el Constitucional la cuestión de si el Estado debía pagar con dinero público no ya la educación concertada, sino la educación concertada que separa a niños y niñas en función de sus capacidades, porque se le atribuyen capacidades diferentes, porque ya sabemos que la Iglesia tiene una visión de... Muy moderna. Efectivamente. Muy moderna, ¿no? Pues llegado el momento de que se examinase esa cuestión en el Tribunal Constitucional, siempre hay una mayoría que dice que la libertad de los padres a educar a sus hijos en función de sus creencias prevalece. Y yo digo, si yo no te quito esa libertad, claro, pero que esa libertad no sea una obligación de que yo te la pague. Es que es el tema. Es tan sencillo como eso. La verdad es que... porque una de las cosas que también se dicen es que el laicismo no es una cosa que vaya en contra de la religión, sino que precisamente lo que le dice es, oiga, no me involucres a mí si yo no quiero. Y hay otra cosa muy interesante que comentas, y es que es muy difícil calcular, siempre se intenta, dices, vale, nosotros le pagamos muchísimo dinero a la Iglesia, ¿cuánto? Pero es muy difícil de calcular porque no es una institución, no es una sola entidad con un CIF a la que tú puedas ir y preguntarle, sino que lo describes como un holding prácticamente. Un holding empresarial, sí, que tiene montado un chiringo de la hostia. Sí, efectivamente. El laicismo no es anticlericalismo. Aquí en España hay un problema, es que no existe una derecha liberal que emancipada de la influencia religiosa, y aquí todo el que dice algo en contra de la Iglesia es un anticlerical. Y no, simplemente un laico es alguien que quiere que la vida pública esté separada de la privada en el sentido religioso, ¿no? Y en cuanto a la Iglesia, sí, es una institución que es una suma de instituciones. Son 40.000 entidades, no... 40.000 entidades. Son 40.000 entidades, suma de todas las pequeñas entes... ¿40.000 es una cifra así hecha en plan de jajajijos? Es una cifra que da Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el hombre de los números en la Iglesia. No, ahí tienes que meter pues, desde ONGs hasta conventos, pasando por hermandades. Es decir, la Iglesia es múltiple, diócesis. Cada vez que le preguntas por un dato siempre te dicen no lo tenemos, porque la Iglesia no tiene un cerebro central que controle toda su economía. Pregunta en tal diócesis, pregunta en tal hermandad, pregunta en tal convento. Como resultado de lo cual no tenemos ni idea de cuáles son las cuentas de la Iglesia.
lo cual no me importaría si no fuera porque las cuentas de la iglesia se sostienen con dinero público. Claro. Lo lleva todo el del parche de Intereconomía, ¿te imaginas? Él lleva todos los números él desde un despacho, va diciendo, venga, va, ahora un poquito más por aquí. Y Ojeda es el que cobra, cuando alguien le... Ojeda, le pata a la iglesia, claro, es Ojeda el que cobra. Hay un elemento clave en nuestro país que facilita todo esto, que es el concordato, que yo no tenía tampoco muy claro de qué se trataba hasta que lo leí como lo explicabas. Si no me equivoco, en el año 53, de alguna manera como agradecimiento por los servicios prestados, el franquismo dice, pues te voy a montar aquí un paraíso fiscal a un estado extranjero, os monto aquí un lugar donde poder operar financieramente con muchos beneficios. Es eso, básicamente, el concordato es un acuerdo de abrirles las puertas. Bueno, en el 53 se firma ese acuerdo entre la Iglesia y, perdón, entre el Vaticano y España, que le da a la Iglesia una posición privilegiada en tema fiscal, educativo, simbólico, en todos los órdenes de la vida pública española. Y eso rige durante todo el franquismo, ¿no? Y cuando llega la transición, se produce una traducción al lenguaje democrático del concordato, que son los acuerdos con la Santa Sede, que le seguimos llamando concordato así informalmente, y que son compatibles de aquella manera con la Constitución, pero que le siguen dando a la Iglesia una posición, digamos, muy ventajosa, ¿no? Muy ventajosa, por cierto. Ni el Papa la ve, es decir, ni el Papa parece del todo conforme con la posición que tiene la Iglesia Católica con respecto al Estado en España, porque ha hecho referencia a que los Estados deben ser laicos y a que la Iglesia tiene que pagar el IBI. Yo creo que le dio un disgusto el domingo pasado bastante serio el Papa a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica española es más papista que el Papa. Marguera estaba muy enfadado, decía que no le gustaba este Papa. El Papa este, que es un argentino de mierda. El sudaca este de los cojones no me gusta. Ahora, entonces, imagínate, viene el Papa a España y le da una entrevista a La Sexta, ¿no? En vez de a la COPE, eso es como si viene aquí claro. Algún dirigente norcoreano y se la da... y no te la da a ti, quiero decir, el Belmo. No te la da a ti, no se le ocurre otro que pueda hacer... se va la resistencia, el hijo de puta, digo. Bueno, ¡no me jodas! ¿Ya estuvo allí Cao de Venos? Cao de Venos lo hizo, es verdad, ni olvido ni perdón, Alejandro. me interesaba mucho lo que decías de la derecha, porque evidentemente la derecha conservadora no se va a despegar nunca por el arraigo que tienen. Como suena, pero que se ha leído el libro y se te va a tope. Me interesa mucho. Pero la derecha liberal, que debería decir, bueno, cada uno que se pague lo suyo, tal y cual, ni siquiera en términos de competencia, porque la Iglesia tiene empresas que prestan servicios privados que no compiten en igualdad con el resto de empresas. O sea, ni siquiera por ahí se le puede entrar a un liberal y decirle, es que no hay igualdad. No hay competencia en el mercado porque hay unos señores con privilegios fiscales que si tú montas una empresa, pues te van a joder también. Y ni así entran. Joder, te la has leído, ¿eh? Es que estoy muy indignado. Es que estoy diciéndole a todo el mundo, ¡léate el puto libro! Que está de puta madre. Pero... Sí. Sí. Las subvenciones indignan en España cuando se le dan a... Pedro Almodóvar. Feministas, cine... El PER. Pero las que van a la Iglesia no parecen indignar a nadie. Y además, ¿verdad? Sí, de los beneficios fiscales se benefician de forma que compiten con ventaja. Ellos pueden tener... Solo un minuto, es un poco coñazo, pero lo voy a intentar. Si tú eres la Iglesia y tienes un local, tú se lo puedes alquilar a un panadero y que él monte una panadería. Bueno, pues tú no pagas IBI. Si el panadero de enfrente tiene una panadería, tiene que pagar IBI. Eso es una vulneración del principio de libre competencia que luego es sagrado, díselo a los estibadores, por poco los linchan. Pero en el tema de la Iglesia siempre hay una salvedad. ¿Por qué? Por la relación histórica, eso no se tumba en dos días. Joder. Ya, pero es que hemos tenido ya un tiempo para que... Bueno, en realidad no, claro. En realidad hombre, no. Visto en perspectiva histórica, el avance de los últimos 40 años ha sido bastante. Lo que ocurre es que España está inmersa en un proceso de secularización brutal, es decir, las iglesias se están vaciando, la gente cree cada vez menos, por así decirlo así. El producto de la Iglesia cotiza cada vez menos en la sociedad, la gente no quiere la salvación. Quiere pasárselo bien aquí. Quiere pasárselo bien aquí. Pero ellos, en vez de elegir la seducción, que vendría a ser un poco lo que de aquella manera intenta el Papa, hablarle a todos, caer bien, ser guay, ellos han elegido ser muy reaccionarios, aferrarse mucho a su espacio de poder y de privilegio. Y por eso dije, pues voy a escribir el librito, hombre. Ya verás. El otro día estuve con un amigo, con Alejandro Torrús, un periodista de Público, no, bueno. Y estábamos por la zona de la Almudena tal, y me dijo, ¿tú has entrado alguna vez? Y le dije, la verdad es que no. Y entramos a verla, pero la verdad es que en términos ya técnicos y de estética es feísima la Almudena. No, yo como... Tú que tienes más conocimiento... Si en arte te puedo decir que es una puta mierda de iglesia. Es una mierda. Ahí. De hecho... Feísima.
De hecho, que en Madrid, mira que en Madrid hay iglesias muy bonitas, tío. Justo cerca, creo que hay una, no sé si, igual me equivoco, que es la de San Miguel, que es mucho más pequeñita, que es súper bonita, la verdad, y está cerca. Pero bueno, entramos y había... Estaban los típicos... Bueno, yo metí 20 céntimos para encender una vela digital, que me hizo mucha gracia, y dije, voy a pagarlo. Está copado de todo tipo de cosas donde introducir monedas. Me parece una maravilla eso. Pero también está el de la entrada, el del donativo de 1 o 2 euros, que es un donativo, que no hay nadie ahí vigilando. Yo no lo pagué, y entré y vi la Almudena y me fui, además encantado, decir, que os jodan, no os voy a pagar. Pero luego fuimos a la cripta, que está justo al lado, que están ahí las tumbas de la hija de Franco, entre otras, y dijimos, vamos a echarnos unos bailoteos por ahí. Y ahí sí que, donde está el cacharrito del donativo, había una mujer vigilando. Ahí ya era otra cosa, porque si tú pasas sin poner ese donativo supuestamente voluntario... Que se te mira mal, ¿o te qué? Dicen... Nah. Ustedes juegan mucho también esa ambigüedad de, no, son donativos... Bueno, no es ambigüedad, realmente es falta de control. Un donativo tiene dos características. No tiene un precio determinado y es voluntario. Tú llegas a la puerta de la mezquita de Córdoba o de la Catedral de Sevilla y te piden un precio determinado y si no, no entras, con lo cual no es ni voluntario ni determinado. Pero una vez que ese dinero entra ahí, yo no sé dónde va. Claro, pero eso, mucho que son control. Literalmente cajas de plástico que... Sí, bueno, son... Opaco por completo, ¿no? Eso no... ¿Tú hablabas hasta, también de las sillas? Hace un tiempo no se podía pagar con tarjeta de crédito en determinados templos. Iba todo para adentro, limpio, bodas, bautizos y comuniones, digamos, ¿no? Tú también hablabas de los asientos para ver los pasos de Semana Santa, que cuestan miles de euros. O sea, que conseguir una tribuna en la Semana Santa de Sevilla, por ejemplo, puede costar 3.000 pavos, 4.000 pavos. No sé si... Creo que eso es un palco, ¿no? Más que sea un precio muy elevado, que es... Vamos, que tampoco son 4 duros, es que se heredan. Y se tienen por derechos que no son de libre y eso está en concurrencia. La calle. Sí, bueno, es la tradición, la traducción es un comodín muy importante. La Iglesia va a mantener su estatus siempre. Pero es que se lleva haciendo un montón de años, pues entonces nada. Pues nada, pues para adelante. Hay una cosa más de la que quiero hablar del libro, son las inmatriculaciones, que es una cosa densa, lo reconozco, no es el tema más divertido. Yo lo he explicado de forma muy didáctica y divertida. Que, sí, quiero que lo expliques, quiero que directamente explica qué es eso. Vamos a ver, las matriculaciones rápidamente, es una apropiación de bienes de titularidad más o menos en duda que hizo la Iglesia con nocturnidad y alevosía, bienes que históricamente han pertenecido al pueblo, pues aprovechando un resquicio legal de una ley franquista que no sabía que existía ni el que la redactó, hicieron... Que no, es básicamente la prueba que necesitan ellos para certificar que un edificio o un inmueble es suyo, es que ellos mismos digan claro. Que es suyo. Sí, o sea, es literalmente plantarse en un sitio y decir, esto es mío, ilegalmente es tuyo. O sea, durante el periodo de vigencia de esa ley, más o menos los obispos eran una especie de notarios, eran más o menos funcionarios públicos. Qué heavy. Más o menos, a efectos de decir, eso es mío, ¿por qué? Y ellos decían, porque llevo usándolo desde tiempo inmemorial. Pues ya está. Pues a lo mejor pues ya estaría, claro. Joder, pues bueno, muy interesantes todos estos temas, de verdad que os recomiendo mucho el libro, pero ya que te tenemos aquí, tú eres periodista con base en Sevilla, sí. Cubres mucha política de por allí, y ya que estamos, pues como... Veo risas. La gente se parte el culo. No entiendo. ¿Qué tal? ¿Tú haces vida parlamentaria? ¿Haces bastante? Sí, o... hago... Sí, la que considero, oportuna. ¿Qué anda pasando por ahí? Hace poco te leíamos un hilo muy interesante en el que detallabas ya lo que está votando Vox, ya no solo lo que está diciendo, que es de lo que todo el mundo habla, sino lo que están haciendo. Y lo explicabas como con mucha precisión de, mira, esta gente está tirando pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Sí, es que es lo que me pide mi periódico. Me dice, no me cuentes más lo que dicen, cuéntame lo que hacen. Y en Infolibre preparé un tema centrado en lo que están votando y básicamente lo que están intentando hacer es convertir el Parlamento en una plataforma de propaganda para fines electorales, que no es nada demasiado distinto de lo que hacen otros muchos partidos, solo que ellos se intentan quedar solos en las votaciones siempre más escandalosas, en cuestiones que tienen que ver con menores inmigrantes, con lo que ellos llaman ideología de género. La verdad es que están consiguiendo enrarecer muy rápidamente la vida política andaluza y condicionar al gobierno del PP y Ciudadanos, que no sé si la gente sabe que es un gobierno de dos PP y Ciudadanos, pero que depende de Vox. Y está el gobierno intentando no llevar los presupuestos porque sabe que le van a venir con
con reclamaciones del tipo no quiero dinero para la memoria histórica ni para la ley de violencia. Quítame a los negros de aquí. No veremos los presupuestos en Andalucía probablemente hasta después de las elecciones porque no quieren que en Andalucía se produzca una foto de Colón versión institucional firmando nada. ¿Qué tal el juez Serrano? Porque la primera intervención que le di en el Parlamento de Andalucía terminó su intervención diciendo muchas gracias y muchas gracias. Y pensé, igual tenemos un nuevo Rajoy. Pero... Si quieres grano, Aitor, cómprate un tractor. Pero además, con el gestito de bajar el micro, muchas gracias y muchas gracias, y bajó el micro, que me pareció ya el toque final. ¿Están siendo graciosos por lo menos? No, ¿no? A mí no me hace mucha gracia. Fue su primera y última intervención como portavoz parlamentario. Dijo, vale, eso yo con no, esto ya estaría, ¿eh? Yo creo hasta que ya llegó. Sí, fue no, portavoz parlamentario en la sesión de investidura, luego lo cambiaron y han puesto a uno, digamos, más habilidoso en el uso de la palabra. Qué elegante eres. La verdad es que hablas de puta madre, ¿eh? Eres muy elegante. Yo saco la pizarra y pongo ¡pa! Es uno más habilidoso que a lo mejor no es tan... Retrasado. He puesto a uno que no es monger, con lo cual... Pues, Ángel, muchísimas gracias, tío, por venir. La verdad que es por invitarme. Lujazo. Lo comentábamos antes que yo te hice una pequeña entrevista para el Leitmotiv y luego Buenafuente dijo, este tío habla en cursiva. Y tienes razón, habla muy bien, se le entiende todo muy bien, lo explicas de puta madre. El libro está muy guay, así que gracias por venir, tío. Leeros el libro Ángel Munarri, señores y señores. Muy bien. Recojo bártulos. Me quedo con eso. Uy, va. Es que es hablar de la iglesia. Sí, no, es que te advierto. Que como tengas cualquier mierda preparada, a mí me parece fantástico. Y dale, macho, y dale, a mí me macho. Parece fantástico, pero equípate. Ah, y por no. cierto, como sé que eres muy listico tú, que seguro no. que estás ya maquinando cómo poder hacerme la paquetada. Estás pensando que me esperaré al último programa, en el último minuto de decirle no sé qué, poner un vital. No. ¿Cuánta maldad me atribuyes, Miguel? Bueno, a la vista está. Esto se hace extensivo al 100% de la temporada. Si me haces cualquier troleo, en un tono claramente poco amistoso, ¿cómo fue el último? ¿Poco amistoso? Poco no, o nada, por decir. Lo extenderé hasta donde sea necesario. No sé qué pasará el año que viene, pero si pasa algo te lo voy a arruinar. ¿Pero quieres dejar de amenazarme delante de toda esa gente? Es que además te dímelo a la mano. ¿Qué tiene? Bueno. Tranquilo. Es que ya lo que te faltaba es que te timble el cuerpo ya. Vas a ser el tío más gracioso del mundo. Es que Ya es lo... Hijo de puta. Es que es lo que te falta, tío. Bueno. En fin. Coge a tu siamés. Te lo regalo. No lo mates. No lo mates. Esto para los memes, hijos de puta. ¿Qué tenemos? Ah, sí, claro, hay que hacer toda la movida después, claro, lógicamente. Bueno, recuerden, como siempre, hay un equipo. Hostia. Ni han mirado el resultado de esta semana sí, ya, ¿no? Sí, a palmato. Pues entonces se puede decir ya que es el Ciudad de Murcia. Sí, el Ciudad de Murcia, sí, da igual, da igual. Es verdad. Están teniendo una racha no tan buena como nos gustaría a los seguidores, pero siguen siendo igual de máquinas, el masculino, el femenino, el adaptado. Hay uno hasta de refugiados, si que no se puede ser más máquina, en serio. Mejor equipo de la historia. Ha palmado. Bueno, ahí están, el José Barnes. ¿Qué haces con el cactus, tío? Que te lo acabo de decir, no lo mates. Pero si hace 15 segundos que te lo he dicho. Pero que no, pero que... ¿Pero has perdido la cabeza del todo ya o qué? ¿Me lo tengo que llevar? Sí, claro que te lo tienes que llevar. Y ponle nombre. Ponle nombre. Ahora. Munarriz. Correcto. Pero bueno. Por el de Torrelavega. No por... El caso. Hostia, que hay un cántico muy extendido en ese equipo que a veces se le... es como una broma que ellos hacen, ¿verdad? Porque hay una contradicción. Y el cántico, en concreto, dice así. Dice... Fútbol sí. ¡Violencia no! ¡Hijo de puta! ¡Que vamos a matar! ¡Claro que sí! ¡Es una
dale. Gracias, compañero. ¿Hacemos así la final entera? O silbándola todo el rato. Sí. Ahora me siento raro porque esto es para el otro programa, para el bueno. ¿Te has reservado los silbiditos lo mejor que haces? Puedes estar tranquilo de que no. Yo pensaba que tú y yo éramos amigos, Facundo. Hostia, que sí, ¿qué? No, coña. No, de hecho, la final es curiosa. Porque hoy la final va sobre que he cambiado. Sobre que soy mejor persona. mi corazón ha mejorado muchísimo. A la vista está que tú me hiciste aquí una puñalada trapera, sucia, asquerosa. Qué asco, qué asqueroso. Hicimos la final entre los dos, tío. El vídeo de la planta, súper guapo. Tú dices, sí, ponlo así, no sé cuánto. Y luego me la hiciste. ¡Me la hiciste! Pero te he perdonado. Y por eso yo... No paro de pensar en que una puñalada trapera sería como apuñalarte así. ¡Pum, pum! Perdón. Pido disculpas por eso. Me siento fatal. No, siento es fatal. Que... Es que fatal, ayer, es que ayer, escribiendo el guión, en un momento dado dijo la palabra soslayo y yo me quedé 20 minutos pensando en cómo hacer un juego de palabras con soslayo, en plan, a lo mejor si tú vas con un colega tuyo esloveno a pescar en un barco y te caes del barco y le dices, soslayo. Yo pensé que esto había quedado fuera del programa de hoy, pero veo que no. No, pero es que yo pensando en eso y me dices, no irás a cambiar tu comedia por nada más que juego de palabras estúpido. Digo, no, por favor. Y vienes tú con la puñalada trapera. Así. Cuando, además, te recuerdo que desde 2015 ya nadie hace así, nadie nunca. Pues tú lo haces a menudo. Porque soy un viejo ya, pero... Los traperos desde luego no hacen eso. Los traperos venden droga. Y la compran en grandes cantidades. Menos, ¿sabéis quién? Bad Bunny. Porque, no, no iba a decirlo, pero es que hoy es San Benito. Y le quiero desear desde aquí una feliz santividad. Un feliz santoral, un feliz día de su santo a Benito Antonio Martínez Ocasio. Porque se merece lo mejor que le pase. Porque es el mejor de la historia. Y si no, chequearos una cuenta que hay de Twitter que se llama Benito Loops, que son vídeos de 3 segundos de él haciendo cosas. Lo más grande. Tiene uno que sale con una peluca y que dice, quizá ustedes no saben quién yo soy, pero yo soy. Y se la quita y dice, Bad Bunny. Que es el mejor. Bueno, tiene otro... Se está liando la cosa, ¿eh? Hoy sí que va a ser... Créeme que esto va a durar 25 minutos de finales. Sí. Tiene otro en el que está haciendo una entrevista y le dan un conejito pequeño. Y lo coge y dice, ¡ay, Dios mío! Dice, ¡qué suave! Y luego dice, así soy yo, bien suave. Y dice, ¿qué, tío? Es que es el mejor, es el mejor. Bueno. Yo he cambiado, soy mejor persona. A lo mejor porque Bad Bunny me ha hecho mejor persona, es posible. No, pero... Empezó todo ayer. Ayer estábamos viendo, tú me enseñaste una cuenta de Instagram. ¿Por qué te ríes? Es que seguro que tiene algo preparado. Y dale, macho, que no hay nada hoy. Hoy no hay nada. La semana que viene. Hay una cuenta de Instagram que se llama, ¿cómo se llama? Torres Máquina. Miguel Maldonado Máquina se llama. Maldonado Máquina. Que no eres tú. Que no hay, soy yo. Hay no amigos que la siguen pensando que eres tú. Correcto. No soy yo, es una cuenta que ha hecho alguien y sube continuamente vídeos, cortes de las finales de la primera temporada. Y entonces yo estuve viendo unos cuantos porque yo nunca veo lo que hago yo y dije, hostia, a ver lo que tal. Y justo coincidió con una en la que hablé de Slavoj Žižek y no sé qué y tal. Y entonces me di cuenta de dos cosas. Una es que me atrancaba muchísimo menos. Y creo que porque estaban como en tensión y digo, no quedes como un gilipollas. Entonces, me forzaba en que el ciclo del aire fuera... Ahora ya como me suda los cojones, pues, salgo aquí y hago...
Total, ya somos todos colegas, ya no pasa nada, ¿no? Ya sabemos todos que tengo una tara. Bueno. Y la segunda es que mi actitud era mucho más proactiva. O sea, se me ve contento, lleno de vida. O sea, yo estaba... Los ojos me brillan un poco incluso porque estoy contando porque sí, estoy súper animado, porque sí, sé tal, no sé cuánto, bla, bla. Y luego he visto las últimas y estoy aquí que parezco un vinagre. Aquí estoy asqueado, ¿no? Es que el caminito de la mesa hasta aquí. Y ya llego aquí, estoy hecho polvo y tal, no sé cuántas. Pero ¿qué ha pasado? Que yo en esas finales, yo... nada más que hablaba de odio, de hay que darle cera a esta gente o a esta otra, porque se merecían muchas veces, casi siempre, de hecho, y tal, no sé cuánta, y sin embargo, ahora no, ahora intento ser más positivo, hablo de cosas guay, hablo de Bad Bunny todo el rato, o incluso hablo de viajar en el tiempo para impedir cosas malas. He cambiado, soy mejor persona, eso es un hecho. Muy bien, muy bien. Y todo esto, hay una cosa en la que se puede cristalizar, que es una cosa que me pasó el otro día en el Twitter. Tú fíjate qué vuelta he dado, para no decir que hago un Ignatius, que es hacer una sección con un par de tweets. Básicamente. Nacho es colega, ¿eh? Es el que aplaudió lo de Rivera el otro día. ¡Wow! El caso. Todo se remonta a un Twitter que se hizo viral esta semana. Un subnormal puso un tuit que... ¿Eduardo Inda? Bien, así estamos juntos, ¿no? Tenemos que ir junto a la querella, tenemos que ir a la querella. Yo, no, nunca caminarás solo. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo de subnormal. No podemos beber los dos a la vez, que se hace un silencio, tío. Bueno, hombre. Un subnormal puso un tuit en el que estaba súper enfadado porque en un cartel de la autovía aquí en Madrid ponía dirección a Coruña. Entonces puse un tuit en plan de retuitea si tú también crees que esto es un ultraje, porque estamos en España y no hay que poner las cosas en gallego de mierda, porque yo estoy en Madrid y esto no puede ser y tengo... Bueno, sin más, un tonto. Pero Pinacho, que es tremendo. Es que... El Pinacho, lo de Alex... Ah, es tremendo. No se le escapa una. Madre mía, es que no se casa con nadie, además. Ni Piqué se le ha escapado. Madre mía. Es tremendo, es que Pinacho, madre mía, es que me río más con él. Es que... Puto zorro. Hizo un montajillo en el que hábilmente ponía como si fuera mi cuenta de Twitter y como si yo fuera el autor de ese tweet. Y entonces puso, madre mía, Marc Torres, ¿no? Todos nos reímos mucho con eso. Bueno. Yo lo vi y dije, jaja, pues qué risa, ¿no? Porque evidentemente nadie va a pensar que yo he puesto ese tweet. Luego hemos sorprendido que mucha gente, incluso colegas nuestros, le escribieron a este en plan, oye, ¿está Miguel bien? ¿Por qué ha puesto eso? había gente que me encontré con amigos y me preguntaban, tío, ¿se le ha ido la olla a Miguel que ha puesto esto en el Twitter de no, tal? No sé. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Gente que ya no sabía si era broma o no. Yo ya... lo entiendo porque yo muchas veces bromeo, como, o sea, yo hago como, me pongo al otro lado ideológico, porque claro, al ser yo estalinista, si hago como que soy fascistilla, pues se genera un... Hay unos engranajes. Claro, ahí. Que empiezan a girar y entonces ya se hace la risa ahí. Clásico de la comedia. Ah, pero efectivamente, un contraste. El caso es que yo vi eso, que hizo el Pinacho, y dije, vamos a echar una risa con esto de movida. Yo estaba por la noche en mi casa y dije, vamos a reír un rato con esto. Y entonces decidí citar el tuit del Pinacho y hacer como una adenda a ese tuit, que era esta, mira, observa. Yo decía, bueno, es que las cosas como son, yo vivo aquí en Madrid, ¿sabes? No sé por qué tienen que poner los letreros en catalán, al fin y al cabo, ¿qué pone en tu DNI? Pues eso venga a pastar arriba España. En catalán. En catalán. ¿Qué pone en tu DNI? Venga a pastar arriba España. Una bonita manera, como cualquier otra, de despedirse. Ja, ja, jiji. No, yo puse antes de dormir y dije, ya pongo unas risas con el Pinacho aquí, ya verás qué risa. Cuando es mi sorpresa, al despertarme al día siguiente y ver que muchísima gente se lo ha creído. Y entonces me encuentro un huevo de menciones que me decían, fascista, hijo de puta. Eres tontísimo, no tienes ni idea, ¿verdad? Y entonces yo estaba con el café y dije... vamos a reírnos todos un rato con esto.
Porque me desperté con ganas de hacer risa y dije, ya, verá, qué risa. Entonces empecé a coger twitters al azar que me habían dicho esas cosas y dije, pues yo voy a empezar a responderle a esta gente. Como si fuera aún más fascista yo todavía. Conviene recordar que esto es todo gente de buen rollo, que, o sea, defiende una postura guay, pero que no sabían que estaban pisando mierda, porque claro. Entonces, por ejemplo, pues cogí uno y dije, mira, por ejemplo, este mismo. Me decía este, ¿pero qué más te da el hecho de que una comunidad autónoma ponga carteles en su propio idioma? El idioma no tiene que estar relacionado con las diferencias políticas de cada uno porque es algo más cultural. Y le digo yo, ¡ya! El idioma no está relacionado con la cultura, pero no en vano los vascos, en vez de España dicen, ¿Aiskolari? En fin, basta de marxismo cultural, ¿vale? Le digo yo. También estaba contestando a un señor que se hacía llamar soy imbécil, que... Dije, bueno, esto fue una especie de toma de contacto con esta red, yo, y entonces... Y las propias masas te auparon. Claro, entonces la gente empezó a entrar al trapo y dije, ya verás que... Entonces empecé a subir un poco el nivel. Vamos con el siguiente, mira. Me dice uno, ¿pero qué dices de catalán? Se os va la pinza. Y le digo yo, claramente lo han escrito en catalán porque quieren que todos seamos de Reus, ¿vale? Y yo no soy de Reus, yo soy de Murcia. ¿Qué tiene de malo? ¿Por ser murciano soy peor? Se os ve el plumero. Pero ni un signo de puntuación, ¿eh? Todo en mayúsculas, todo sin puntuar, todo... metralleta, metralleta. Y empezó a hacerme esto mucha risa, mucha risa, mucha risa. Y digo, oh, esto está muy gracioso. Pues es que la gente se lo creía. O sea, ellos mismos me decían, ¡buah! Es que encima, es que yo, ¿cómo puedo ser así tal cual? Y dije, vamos a redoblar la apuesta. Es que, otro. Es que estás describiendo al Facu Díaz en Twitter con 17 claro, años. Claro, claro. Es que yo nunca pongo Twitter de nada, yo estoy de nada, nada. Pero no sé por qué me está con el café y está con el pitillo y digo. Siguiente, por favor. Me dice, este, un segundo, quita el tweet, un segundo. Es que este me jodió especialmente porque iba de súper buen rollo. Pero yo no distinguí. El tipo me explicaba en un tono súper calmado y en plan casi didáctico, me decía que no, o sea, que eso da igual porque los nombres propios no se traducen y tal, porque es una especie de... Pues, no, y sí, que es la manera oficial de llamar a la ciudad. No sé cuántas, y dije, a mí me come el culo eso. Y entonces le puse yo, mira, le pongo. Ya bueno, sin embargo, mira a los japoneses que ficharon a Iniesta y ahora le llaman Suzuki. Un poco de integración no vendría mal. Aprendamos de milenario pueblo chino. Mira que eres tontico, ¿eh? Sí. Es que me estaba riendo tanto en ese momento. Iba al saco, además. Y si no recuerdo mal, este que viene ahora es el último ya, que te lo confirme Rupert. Confírmamelo, Roberto. Es el último, ya, este. Por favor. Último, efectivamente. Este es el más grave de todos. Porque, bueno, esta persona sí que pisó mierda del todo. Porque el resto aún intentaban como entablar una suerte de debate en el que me decían, pero ¿qué dices, tío? ¿Cómo puedes decir esas cosas? Tal, no sé qué. Esta última persona no. Esta última persona lo que me dijo fue, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Qué pena das, facha de mierda! Y luego me ponía, ojalá te muera, o no sé qué, algo así. Muy respetable. Pero yo estaba divertido esa mañana. Entonces, claro, es que su tweet no se ve porque, bueno, tuvo que hacer una movida, es que ahora lo explico, pero bueno. Lo que le dije yo fue lo siguiente. Le digo, más pena da ver cómo los lazis estáis siendo absorbidos por el pensamiento único. ¿Qué pasa, que por querer que Franco sea ministro de Interior ya soy facha? En fin. Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos observadores internacionales. Ya lo dijo Frida Kahlo, never forget. ¿Qué dices? ¿Qué te pasa ahí dentro? Yo estaba de risa, yo estaba... ¡Ah! Ya lo dijo Frida Kahlo. Never forget. Los lazis, eso me hace una verdad, los lazis. Es que, ¿sabes qué?
O sea, es que se nota un montón que Miguel se tira horas y horas leyendo cuentas de fascistas en Twitter a saco y tienes, estás impregnado de ese vocabulario, tío. Te encanta, ¿eh? Los lazis. ¿Pero qué pasó? Que claro, yo no contaba con que la gente que nos sigue a nosotros por redes sois muy hijos de puta. Y no distinguís, es que no conocéis. Sois como un perro que si no se le quita la comida no para de comer. Y entonces la peña vio esto. Bueno, empezaron a ir a saco por esta peña. ¡Subnormal! ¡Te vamos a reventar, hijo de puta! ¿No sabes que en el Mar Torres eres un payaso? ¡El Mar Torres es el mejor! ¿No lo entiendes? Pero empezaron a patar... Un poco la que se ha llevado a Burke también. Bueno, a Burke. A Burke le ha caído una por Twitter. ¡Que se la merece! ¡Burke! ¡Burke! No estás en tu elemento, Burke. No estás en tu elemento. Estuve el sábado viendo, cómo no, a Barry Charrack una vez más. ¡Otra vez! Y la gente se me acercaba en el concierto a decirme, Facu, lo del beef con Burke es verdad. Y yo diciendo, sí. A ver, quiero decir, somos colegas todos. Bueno, ahora ya no, pero era, y la gente, ¡hijo de puta, pelirrojo de mierda! No, pero hay gente que... Iba a decir que hay gente que se ha pasado, pero no se han pasado nada. Pero sí, es verdad que hay gente que a lo mejor no ha entendido bien el código de la broma. En fin, da igual. El caso es que yo cuando vi lo que empezaba a decir la gente a esta peña, empezaron a caerle una... Bueno, hasta en el cielo de la boca. ¡Pah! ¡Hijo de puta! Empecé a sentirme mal. ¿Por qué? Porque, insisto, no es que yo me estuviera exponiendo a un grupúsculo de fascistillas que estaban pidiendo guerra, sino que eran gente... guay, que estaba defendiendo algo que está guay, pero no conocían el contexto en el que estamos nosotros hablando, pisaron mierda y se llevaron la de Dios. Sobre todo, esta última persona, bueno, tuvo que ponerse escándalo en la cuenta porque empezaron no sale su tweet, de hecho. No, porque se puso escándalo en plan de... Y entonces yo dije, mira, esto está muy bien para un rato de risa, pero tampoco se merece esta peña esto porque son gente guay, ¿cierto? Entonces yo... Lo que hice fue borrar todos los tweets. Previa captura para sacarle partido en el programa. Claro. Borré todos los tweets y me puse uno diciendo, bueno, está bien la broma, pero tampoco hay que ponerse excesivamente tal, ya si eso, ya veremos que jajiji, ¿no? Porque soy mejor persona y también porque dije, así lo aprovecho para la sección, que tampoco es que me sobre el material, efectivamente. Y entonces todo esto era para decir que soy mejor persona. He cambiado. Soy mejor persona en general. Y como soy mejor persona, no entiendo por qué Facundo no para de jugarme señoras la continuamente. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Miguel Maldonado. Mejor persona. ¡Yo te pago el Paco Díaz! Hasta la semana que viene, gracias. ¡Ya está! ¡No hay nada! ¡Está!